Buen día. ¿Sí? ¿Vamos pronto para ir a pescar? Sí. ¿Súper dormido? ¿Súper dormido? No, ya te digo. Acá están las cosas. Acá nos vamos. Este va a pescar con nosotros también. Los gorros prontos. Acá están las cañas. Cargamos todos. Y nos vamos. Hay que llevar la conservadora. El día. Tremendo día. Tremendo día. A ver qué podemos desayunar. Sí. Bueno. Pronto el desayuno. Un buen vasito con cereales para una buena jornada de pesca. Todo pronto. Acá estamos llegando al puerto de Piriápolis. ¿Y cómo estuvo ese viaje, pa? Bien lindo. Rápido, ¿no? Sí. Cerquita. Estábamos bien cerquita. Al puerto de Piriápolis y vamos a ver. Acá llegó nuestro amigo Víctor. ¿Cómo estamos, Néstor? Buen día. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Eva? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Viene vos? Hola, te debe ser el papá del muchacho. Mucho gusto, Víctor, encantado. ¿Dónde nos venimos a encontrar? ¿Y qué? ¿Le tiró? ¿Pronto? Pronto. Creo, ¿Cómo la ves, Víctor, por ahí? Espectacular. ¿Te tenés fe o no? Sí, sí, hoy parece ser un gran día. Está lindo, está soplando, ¿no? Del norte, está tranquila el agua, así que... ¿Qué? ¿La tiró? Sí, sí, hay que ir a pescarlos nomás. Ya vamos, ya estar ahí, los están esperando. Ahí. Deja la conservadora si quieres. Deja la conservadora. Hola. O agarrate ahí. Acá. Y acá estamos llegando. Un día. Mucho gusto. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Impecable. ¿Cuánto que vamos para adentro, Víctor? Como 2 o 3 millas más o menos. 2 o 3 millas, que en kilómetros serían 6 kilómetros, 5 y medio por ahí. Vamos a buscar los cardúmenes. Acá estamos parando en la zona indicada por el capitán. Van a tirar el ancla. y luego vamos a esperar a ver si se arrima el pescado. El mar está planchadísimo hoy, estamos frente a las costas de Piriápolis. Habremos hecho 2,5 millas más o menos. Acá a tirar el ancla. Tremenda ancla, nada que ver a la que usamos en el kayak. Bueno, vamos a usar filete pejerrey. Acá sale Víctor. ¿Pronto? Para arrancar la jornada. Acá estamos. ¿Qué estamos usando acá? Nada. Estamos usando arriba un poco de pejerrey para la pescadilla. Espectacular. Y abajo tenemos camarón para el roncadrón, para la corvina. Camarón, impecable. Este es el lugarcito, ¿no? Este es el lugarcito de un Néstor. Acá estamos con Néstor, el capitán Néstor. Capo. El pocito de las roncaderas grandes. ¿Qué? La tiró. Estamos sacando para un canal de YouTube. ¿Ah, sí? Así que bueno. Bueno. Como siempre, Barcos del Este presente. Gracias por visitarnos. Espectacular. Tener suerte. Vamos arriba. Vamos al agua. Hoy vamos al agua. Vamos. Arrancamos. Bueno, suerte. ¿Listo? Vamos arriba, gente. Vamos, Víctor, a ver. El tiro de la suerte. Qué jugador. No está corriendo. Pescado. Acá papá acaba de prender la primera ya. Recogemos. Ah, porque te hace fuerza. Si lamento, no hay problema. Tenemos el sol de frente, pero... ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Ya? Así nomás arrancamos la jornada. ¿Tiene chuza como el bar de allá de Río? Igual, los tres chuzas igual. El primero, ¿cómo es el nombre del de mar acá? Mochuelo. Y vas con todo, racate. Tremendo. Pescar, siempre pasa lo mismo. No, se prende sola. Se prende sola. Pesca sola vos. Pesca sola, mirá qué peleita. Justo el sol tengo de frente, vos que tenés que pasar para otro lado. Sí. Mirá, mirá. Ahora sí salió. ¡Oh! ¡Otro mochuelazo! ¡Dos! Pará. No, este tipo está encendido. Pará que no me da la. Ajá. ¡Doble! Ojo las chuzas. Un poquito. No, padre. Ojo la chuza, va, ojo la chuza. Ojo a la pierna, sacar. Doblete de mochuelo, está más encendido este muchacho que... Vos, ¿sabés lo que es el gorro? El gorro, ¿no, papá? El gorrito, ¿no? ¡Qué la tiró! Vos no pude ni tocar mi caño, te digo, vos. Está prendido el mío, créeme. Acá nos estamos moviendo. Vamos a cambiar de sector. ¿Por qué nos movimos, Víctor? Nos movimos porque el agua sobre la costa está muy tapada, está muy mezclada y está saliendo mochuelos, entonces creo que va a ser mejor movernos más para adentro donde el agua esté un poco más salada para tener otra variedad como pescadilla y corvina, que es lo que venimos a buscar. Pescadilla y corvina es lo que venimos a buscar y nos estamos moviendo. Como pueden ver acá el barco está genial, pero hay un cierto movimiento importante. La verdad que igual, son más o menos como esto, pero son mucho más peleadoras. Acá sacamos 3 mochuelos que los vamos a llevar para comer. ¿Y pa, cómo estuvo eso? Buenazo, hace tiempo no pescaba. Está con suerte, vos, qué increíble. Vos. Tiró y sacó los 3 y nadie más de nosotros. Una sequía total. Acá papá acaba de prender otro. Increíble. Otro más. Impresionante. Son chiquitos, sí. Dobla menos la caña. Pero para la acción. Menos mal que lo trajiste tu viejo. Menos mal que lo trajiste tu viejo. Está encendido vos. 4 al hilo vos. Vos, mirá. Vos. Hola. Opa. No sé si arrancadera. Ojo. Pará. Es anzuelo, pará, el anzuelo el otro. Pará. Después el otro anzuelo vemos. Roncaderita, mira, qué linda roncadera, corvinita. La roncadera la corvinita. Mirá, qué linda roncaderita, impecable. Eso ya pasó de esas roncaderas. ¿Sí? Buenísimo. Acá estamos con Raúl. ¿Cómo estamos, Raúl? ¿Todo bien? Espectacular. Acá anda Raúl consultando por kayak, ¿no? Sí. Anda con ganas Raúl de comprarse un kayak. ¿Y qué le recomendamos, Víctor? La estrella del canal, el Junior 17. lo empadroné como Junior 17. El Kodiak Helen anda volando, así que vamos arriba. Si le va a entrar al kayak, vamos por él. Vamos por ese que está bueno. De ahí para arriba, sí, de ahí para arriba, pero el Kodiak anda impecable. ¿Cómo se ha dado la pescada? Bien, viene intermitente. Ya lo movimos, ¿no? Dos veces, sí. Para buscar mejor pique, pero bueno, algunas corvinitas salieron y mucho mochuelo. Prendiste una linda, ¿no? Prendí una linda. Y perdí una linda también. Ah, sí, eso era más grande, como siempre. Exactamente, la más grande fue la que se fue. Todo, espectacular. Vamos a seguir ahí con el compañero, con el amigo, acá se sumó. Nos estamos moviendo al tercer lugar, ¿no? El tercer lugar. El búnker. Manso. Esperando la próxima parada.